En las últimas horas, inteligencia de la Policía Metropolitana de Pasto ha revelado un plan destinado a atentar contra la vida de Nicolás Toro, alcalde de esa ciudad. Winston Viracachá, de nuestra agencia aliada RPTV, nos amplía la información. Inteligencia de la Policía Metropolitana acaba de poner al descubierto un plan que buscaba atentar contra la vida del alcalde de la ciudad, Nicolás Toro, mediante la realización de una vaca que fue convocada a través de una red social. Dos de esas personas ya están plenamente identificadas. La noticia fue entregada por el propio alcalde de la ciudad, Nicolás Toro. A ver, los informes de inteligencia dicen que nosotros todavía tenemos un nivel de riesgo bajo, pero hace poco sí aparecieron en las redes algunos personajes hablando de hacer una colecta para atentar contra el alcalde. Esto se puso ya en consideración de la fiscalía y las investigaciones van en curso. ¿Quiénes eran esos personajes? Pues por reserva de la investigación no puedo dar los nombres, pero sí están plenamente identificados. ¿Pero son delincuentes comunes o no? ¿De qué se trata? Pues la verdad no creo que sean delincuentes comunes, pero sí fue un acto torpe hablar de reunir unos recursos para dar de baja, como ellos dicen, al alcalde. ¿Y preocupa por su familia también? Sí, pero de todas maneras nosotros confiamos en Dios y en las autoridades, en las medidas de protección que nosotros tenemos. Recuerde que hace 15 días fue asaltada a mi nieta, a mi hija, de una manera grotesca, a mano armada, pero los resultados se están dando. Se lo aseguro que la delincuencia va a perder con nosotros. ¿Hoy qué le dice a esas personas que intentaron hacer esa vaca para atentar contra usted? Que tendrán que responder ante las autoridades. ¿Están plenamente identificados? Sí. ¿Cuántos eran? En esa página habían dos, no sé quién más habrá involucrado en ese tema. En Pasto, Winston Viracachapaba, Noticias, RPTV.